Me da mucho gusto iniciar la gira por Puerto Vallarta. Estamos muy contentos porque hoy venimos a entregar una infraestructura de salud muy importante para este destino turístico, el Laboratorio de Salud Pública del Estado, en donde con una inversión de 12 millones 600 mil pesos solo en la obra civil, pero ya en conjunto con el equipamiento y todo lo que se hizo aquí, una inversión de 24 millones de pesos que hoy ponemos al servicio de este municipio, que nos va a permitir atender uno de los temas más importantes de esta agenda. Platícanos, Fernando, ¿qué es lo que se hace en este laboratorio? Es importante decir que en este laboratorio se hacen las acciones más relevantes para la salud pública de toda esta área, que incluye básicamente 8 municipios. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con el análisis de alimentos, el análisis de agua, el análisis de marea roja, el análisis de tuberculosis, lepra, leishmaniasis y, por supuesto, de infecciones que pueden afectar los alimentos de las personas, como puede ser el vidrio. Son temas de salud pública muy importantes. Estaremos avanzando en la siguiente etapa para poder hacer PCR de enfermedades respiratorias y de enfermedades gastrointestinales. Es decir, este es un gran laboratorio dirigido por equipo profesional desde hace muchísimos años. Sí, además una infraestructura que atiende a toda la región, no solo al municipio de Vallarta, y al mismo tiempo con la entrega de esta obra, entregamos también la remodelación que hicimos en el Centro de Salud Roberto Mendiol. Está aquí su director, la directora de este laboratorio. Estamos pues completando ya una apuesta que hicimos desde el primer día de nuestro gobierno para poder reconstruir toda la infraestructura de salud de este municipio, y con eso habremos dado pasos muy importantes para que la gente de este municipio tenga los servicios y la atención en materia de salud que le toca brindar al gobierno de Jalisco. Por eso, felicidades al director del Centro de Salud, a la directora del laboratorio. Grandes obras para un gran municipio.